Bienvenidos a todos, estamos en el playón del Estadio Bautista de Argentina y aquí hace minutos nomás Independiente Rivadavia Blanco venció 4-1 a Santa Clara. Los goles fueron de Farangone en dos ocasiones, Gallardo y Ganime. A continuación te mostramos los goles y las mejores jugadas del partido y la palabra de Darío Gallardo. Thank you.
un gol y la clasificación a semifinales de una lepra blanca que sueña con grandes cosas. La verdad que estamos muy emocionados, loco, lo merecíamos. Nos llevamos un empate allá en la cancha de ellos, pero creo que el equipo da para que, bueno, con las mejores expectativas, ¿no? Siempre soñando, así. Vienen de jugar una gran temporada y ya, bueno, los últimos pasos quedan. ¿Con qué sueñan ustedes? ¿Con qué ilusiones tienen? La de todas, loco. Siempre salí campeón, como que no. Y todas las ganas. ¿Y cómo se puede hacer para seguir con este ritmo? Porque hoy jugaron un partido bastante bueno contra un equipo que pegaba y bastante. Bueno, los partidos van a ser todos finales, como decía el profe, loco. Así que a jugarlo con todo y concentrado, como siempre. En lo personal, ¿cómo te sentiste? Otro gol más para adjudicarte, ser también una de las figuras del encuentro. Bueno, muchas gracias, ¿no? Es para sumar, para el equipo todo. Los goles vienen y, bueno, le dan energía a uno para seguir sumando, loco. Es así. ¿Qué te dijo el profe después de este partido? Me reconoció y jugué bien, me dijo, así que estamos muy contentos, loco. ¿Y qué análisis se puede hacer de este grupo que, bueno, como te dije recién, sueñan con grandes cosas, es un grupo unido, muy poquito hicieron un asado donde se unieron cada vez, se van uniendo cada vez más? Y yo estoy muy contento y agradecido al club, al profe, a todos los que nos siguen, a ustedes, ¿no? A toda la hinchada que vino hoy, la verdad, espectacular. Y son todos amigos, loco, la verdad me recibieron muy bien y estoy re contento. Darío, la última y no te molesto más, contale a la gente cómo llegaste al club, cómo llegaste y cómo se enteró Carlos Barrio de cómo jugaba la pelota. Y bueno, estaba entrenando, iba corriendo por el parque y pasé y vi que estaba entrenando un poco y me metí a probarme. Le dije, profe, ¿me puedo probar? Le digo, me dijo, sí, venite dentro de una hora. Y vine, probé, me quedé, me ficharon, así que me comprometí a quedarme hasta fin de año. Yo hizo una de los jugadores con más minutos en este equipo. Y bueno, eso es lo que más me importa a mí, ¿no? Porque es lo que vine a hacer, a jugar la pelota y cada minuto lo disfruto a pleno. Darío.